Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Quería yo... Tenía que hacer yo algo por aquí, no me acuerdo el qué. Ah, eso ya lo cogí, ¿verdad? Vale, sí. Vale, voy a subir por aquí. A ver qué hay. Que según el mapa aquí tiene que haber algo. Lo veo. No, mierda. Me fui. Vale. Vale. O sea, lo que hay que es que girarlo. No, mierda. Pues nada. Voy a dar toda la vuelta aquí. Si giro. Ah, pero si lo giro no... Ah, no me puedo subir. Vale. Entonces me tendré que bajar. Cuando esté... Cuando esté... ¡No! Entonces no sé. ¿Cómo puedo subir ahí? Déjame pensar un poco. Vale, desde aquí. Bueno, esta es la parte de arriba. Y aquí hay pinchos ahora. Esto está complicado. A ver. Si giro esto. Coño, qué susto. Mira, un cofre así de gratis. No creo que haga falta. Genial. Voy a acercar más. Eso he roto. Vale, eso tiene que dar a algún lado. Estoy dentro del cuello y yo pasé por arriba del cuello. No. Complicado, ¿eh? Esto no ha cambiado.
¡Au! Y esto tampoco ha cambiado. Ahora se tiene que abrir, ¿no? ¿Y ahora aquí qué? ¡No! 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 ¡Mierda! Bien por mí. Muere, 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 muere. Vale. ¿Qué pasa, Neko? ¿Cómo estás? Espera, ahí hay algo. Vamos un poco. Vale, vale. En principio, no va a ser por ahí. Entonces, ahora. Es que quiero llegar allá arriba, pero no sé cómo. Vale, esto se ha cerrado. Eso gira. Si ahora hago así, me quedo aquí, ¿vale? Y hago. Hago. Y hay que ir para allá por narices. Vale. Vale, 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 vale. Creo que ahora sí, ¿no? ¡Bien! Bien, de salud voy mejor, Neko. Creo que se me nota. Restan todavía dos terminales. Supongo que estoy mejor que ayer, peor que mañana. Mañana estaré aún mejor, así que. Vale, me quedan dos terminales. Uno está allí, ¿no? Parece ser. Uno está ahí. Vale, arco de caballero para mí. Está por fuera, yo creo. Ese está por fuera, ¿no? El tema es cómo llego ahí fuera. Vale. Por ahí. Vale, vale, perfecto, 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 perfecto. Pues vamos a girar este. A ver qué es lo que hace. Vale, un agujero ahí, perfecto. Otro más. Sí, ya casi, casi estoy al 100%. Vale, ¿y desde aquí llegaré? Su, 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 su. De puta madre. Aquí. Tiene que estar arriba. Arriba de esto. Vale, vamos a ver. Estoy ahora mismo aquí. Es decir, tengo que girar este. A ver, a lo mejor es por aquí.
Sí, solo se puede girar en el sentido de reloj. Aquí no sé si viene en algún momento. ¿Cómo? Pues debe ser que no. Vamos a ver dónde está el ojo de esta mierda. Ah, creo que estaba... ¿O no hay? Interesante, interesante. Sí. ¿Cómo? No sé. Por aquí vine como la primera vez. ¿Y dónde está el mierde ese? Tengo que subir arriba de alguna manera. Pero no sé cómo. ¿Será eso de ahí? No creo, ¿no? Bueno, y se supone que hay otro. Ahí. Ah, claro, es ese. Qué tontería. Vamos a ver. Y a este... No, este no es. ¿Qué ha pasado? A ver, joder, qué lío, ¿eh? Vale, se supone que está ahí dentro. Está aquí dentro. Ah, sí, sí, está aquí dentro, vale. ¿Y cómo se puede acceder aquí? Por... No se sabe por dónde. Vale, ¿aquí qué hay? Ah, vale. Uf, esto era complicado. Esto a ver cómo... Me va a caer, ¿verdad? Ya no. A la puta se fue. Si es que no da tiempo. Vale. ¡Hola! Sai, ¿cómo estás? Supongo que este solo se abrirá si entras. Ah, hay un agujero ahí. Agujero. Entonces, ¿y dónde hay un agujero en la pared? Voy a subir de nuevo. Si lo congelas, ¿cómo? Ah, creo que no se congela, ¿no? En el espacio. Tío, ¿cómo llego arriba entonces? Tiene que haber una manera de llegar arriba. Ah, ya sé cómo, espérate. Usa mi poder siempre que quieras. Desde ahí... A ver. No sé cómo hacerlo. ¡Me voy a caer! No sabía. Se me pasa a mí.
A la derecha. Pero por aquí voy para arriba. ¿Por ahí se va hacia arriba o qué? Ya no está. ¿Por ahí? No, por ahí ya he ido yo. Y por allí también. Yo lo que quiero es llegar ahí. Y esa parte no gira. Nunca. Creo. Llego ahí arriba, me cago en la puta. A ver, déjame pensar. Ahí me caería. Ya, pero no sé cuál, vale. Creo que ya sé cuál. Ya. No, joder. Aquí. No te creas que es tan fácil, ¿eh? ¿Ves? Me caigo. Tendrá que ser aquí, yo creo. Aquí. No, aquí no es. Es aquí. Aquí. Porque aquí sí que me va a mantener quieto. No, pero... me voy a tomar por culo. ¿Esa parte ya la he visto yo? Creo que sí. Quiero ir ahí. Vale, ¿y si muevo esta ahora? ¿A que me ayude? Mira. Oh. Muy bien, Link. Buenas, cara sonríe. Toma, pues he podido. Bien. Tienes que ponerte en la sección de la terminal. ¿Cuál es la sección de la terminal? Y colocarte a la derecha donde haya una entrada. Y arriba y entrar. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Quiero llegar allí. Creo que quiero llegar allí. Es que tampoco lo tengo claro. Solo que quiero es subir arriba. ¿Y cómo subo arriba? Ah, no se sabe cómo se sube arriba. Se me rean mucho. O sea, en el rodillo donde esté la cosa para la tableta. ¿Eh? O sea, en el rodillo donde esté la cosa para la tableta. Como te expliqué mejor, Sai. Mal vamos. Ahí, izquierda, centro, derecha. Izquierda, centro, derecha. Como no me digas ahí dónde. Así. Bien, 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 bien.
Derecha, tengo que ir a la derecha, ¿para qué? Pero si me tiro desde aquí. ¿Para qué tengo que ir a la derecha? Si lo que quiero es ir allí. A ver, ¿hay un camino que suba ahí arriba? Vamos a ver. Que a lo mejor estoy ya aquí todo rayado y no hay ningún camino que suba arriba. Vale, desde ahí no podría subir en ningún caso. Desde ahí a lo mejor. Desde ahí yo creo que a lo mejor sí que podría. Vale, ¿cómo he llegado yo ahí antes? He llegado... No me acuerdo ya. A ver, desde la derecha. A ver, como tú dices. No me queda claro tampoco cómo dices tú, ¿eh? Para que entres en el cubo. A ver, este. Aquí a la derecha. Vale. Derecha. Giro. Pero es que el cubo, cuando esté aquí, estoy boca abajo. Está boca abajo. No puedo entrar en él. El tema es que se entra desde fuera. Y no sé cómo... salir. Desde aquí puedo hacer... Ah, claro, soy tonto. A ver. Muy bien. Voy a romper esto ya. Esto creo que era, no me acuerdo. Muérete, vale. Esto creo que era. ¿Y cómo se abre esta mierda? ¿Cómo llego ahí? Esa es otra. ¿Cómo se activa? Es que ya no me acuerdo cómo se activa esto. Eso pasa por jugar. A ver. ¿Te doy?
Pero con los círculos están a los lados. Pero... es que los círculos que están a los lados... Espera, y si subo más aún... Hay otro ahí. Vale, ya. Aquí, ya llego. Bueno, ¿me van a dar todo el rato o qué? A por culo ya. Bien. A mí. A por culo. Vale. ¿Y ahora cómo entro aquí? Aquí. Vale. Que si es por aquí, hombre. Míralo. Te dicen que no. ¿Y qué, eso qué? ¿Sabes? Ah, necesito un boloncio de eso. Si el boloncio, ¿dónde estaba ahora? Hasta ahí, creo, ¿no? Link, a veces te odio mucho. Bien. ¡Corre, loco! ¡Toma! Así es, ahí, ¿no? Solo resta un terminal de control. Vamos, un último esfuerzo. Vale. Bien, bien, bien. Bien. Vamos. Por aquí me mato, tú. Vale. Vale, entonces, como dices tú, yo tengo que ir a un lateral y meterme por el agujero del lateral, ¿no? Ese lateral. Ah, pues sí. Ah, pues ya estaría. ¿Visto qué rápido? Pecho de chiripa. Sí. Has activado todos los terminales. Ahora lo único que te falta es poner en marcha la unidad central. Sí, espérate que ahora yo salga. Échale un vistazo al mapa y verás un punto grande que brilla. Dirígete hacia él. Vale. Y no te confíes. Vale, vale. Sí, pues estoy yo con la vida a tope con la cope. Espérate. Vamos. A ver. Uf. Me voy a comer esto. Porque además no controlo yo cómo va esto de... Claro, para salir tengo que darle la vuelta entera. ¿No? Vale.
Vale, y voy a tener que matar al monstruo aquí. Espero que no. Ah, todo derecho. Uf, ¿y cómo es derecho? Con la cosa. Se trata de un monstruo creado por el mismísimo Ganon. Hace 100 años no fui capaz de hacerle un rasguño. Fue él quien me eliminó. Pero estoy seguro de que tú no caerás en este lugar. ¿Serás victorioso? ¿A que sí? No sé. Es muy rápido. No lo pierdas de vista. A ver. Coño, sí que es rápido. ¿Qué pongo? ¿Las tres luces verdes abajo? ¿Te refieres a eso? Ay, ya no me deja. Déjalo. Joder, ¿y cómo evito eso, eh? Te protegeré siempre. ¿Estás bien? Ni le he tocado. Se me ha roto el este. Ah, que me ha matado. Ah, vale. Uf, pues va a estar complicado. ¿Y dónde coño estoy? ¿Qué hago aquí? Ah, vale. Pero como entro, ¿qué? Ahí debajo. ¿Cómo entraba? Ya no me acuerdo. Por aquí. Ah, vale, ya sí, me acuerdo, No, es que no me deja cambiarlo. No puedo hacer nada. No, pero si lucho aquí abajo, supongo que será igual, ¿no? Él aparecerá por aquí. Es muy rápido. ¿Dónde está? No lo pierdas de vista. A ver, si se centra la cámara también a lo mejor hacemos algo, ¿eh? Joder, pues dificilísimo esto. Te protegeré siempre. ¡Así se hace! Toma. Muere. Muere. Vas muy bien. Ahí está. Ay, me ha dado. Ok. Ahí está.
Ahí estamos. ¡Hola, Johan! ¡Eh! Ah, porque no tengo arma ahora. Es que ojo, Si no es una cosa, es otra. 5, 10. Ahí estamos. Pobre loco. Se le ha quedado un arma. Lo vi. Que sa- ah, bueno, he saltado un poco con la tecla que no es. Qué fuerza de ataque. Qué fuerza de ataque, dice la otra petarda. ¿Cómo son? ¿Ah? Madre de Dios. Hola, Croque, ¿cómo estás? Ah, no lo he oído, Croque. Lo de España. No sé si se ha llegado a sonar. ¿Cómo? Como que cuando te cambias de nombre. Ah, vale. Tirorirori. Hola, colero, ¿cómo estás? Es muy rápido. Ahí está. No lo pierdas de vista. ¡Muere, que te meto! Que no me has dado, pringao. ¿Dónde está? No se le rompe, Ahora, ahora, ahora. Tú muerto, gitano, que te mato, todo ardiendo. Tu modo, Ahí él a mí se me da. Ya no tiene escudo, ¿y ahora? ¡Toda la cara! A nuestro gusto, güey. Te protegeré siempre. Vale, ha vuelto a crearlo. ¡Demuéstrale quién manda! ¿Muro, tío? ¿Dónde está? Viejo, no le ve. Otra vez. Espera, que se me ha roto, loco. Ahora. ¡No! ¿Estás bien? Sí, pero no gracias a ti, también te lo digo, No me ayudas una mierda. Hacer una comida con bananas. No puedo hacer comida, colero. No tengo ahora para hacer comida de nada.
Hola, Brandon. Perdona que no te había visto. Vale, Sai. Pero me queda otra bestia, Sai. Es muy rápido. ¿Dónde está? Que no lo veo. No lo pierdas de vista. Toma hostia, toma hostia. Cotorviento, la cara. Sí, me gusta. Está cabreado. Está cabreado. No, lo noto, lo noto. Venga, tío. Lo noto. Vas muy bien. A ver si me... Camarita, ¿me ayudas, camarita? Ahora. Se me ha roto, ¿no? El... Sí. Bueno, no, se me ha roto. Cúrate antes de seguir. ¡Buah! Cúrate antes de seguir, dice la otra. Te protegeré. Gracias. Se me va a romper en cuanto. ¡Oh, qué falso! Está muy cabrón. ¿Qué pasa? Pero. A ver. Se me rompió, güey. La cama es una mierda, basta por. ¿Por qué te agachas, tío? Ahora, porque se me... Vale, vale. ¿Es el más difícil? Pues todavía me queda otra bestia. Ya, ¿qué pasa? ¿Dónde está? ¡Corre, loco! ¡No sé dónde está! ¡Corre, corre, 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 corre! Cuando lo necesites. Pues ahora mismo. ¡Dios! Ah, y ahora es donde decís que use el poder o algo así. Este. Se me fue, güey. ¿Dónde está el señor? No sé qué tengo que hacer.
¿Qué pasa? Te juro que no sé qué tengo que hacer. ¿Qué hago? ¿Dónde está el señor? ¿Cómo se lo lanza? No sé cómo se lanza, se lo... ¿Qué tengo que hacer? Acércalo a él. Pero si está toma por culo. Ay. Ah, vale. ¡Corre, loco! Me ha dado. Es que me quita. Es que me revienta. Los cuelos. Vale. La señora esta me da lecciones de vida cuando ya se murió, lo sabéis, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo todavía la meto. Es que no es normal esto. Esto no es normal. Nada, bueno, ya sé cómo es la segunda fase. Ya está todo. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? Corre. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo está? ¿Estáis los dos bien? Voy a reventar ahora. ¿Según aparece a mi lado? ¿Dónde estás? Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Uy, que te reviento, ¿eh? Pero bien, no sé si le reventa, pero bueno. Imaginación, sí. ¿Cómo me ha dado? Qué falso todo, ¿no? Ahora es el momento de atacar. Ah, que se me ha roto el arco. No le he dado, ahora sí que no le he dado. Pues aquí, Dani. Está malito estos días atrás. No voy a hacer directo. Cuidado. Tampoco le hago mucho daño, con las flechas, pero bueno. Demuéstrale quién manda. Ahora sí, porque le dan todo el camocho, Y ahí es cuando digo que la cámara no ayuda a una mierda. Así se hace. Oh, puta, con el S. Eso ha sido falsísimo. Si no lo puedo poner con la cámara. Maravilla de cámara. Oye, cuando quieras, Link, le enfocas. Gracias. Pues no como porque, no sé, porque el Link está muy gordo. Y nadie se lo dice, solo yo. No tengo mucha comida, ¡Muere, hijo puta! Ahora tengo que usar el poder. ¡Ah!
sube alto, hijo. Espérate tú. Cuidado con los rayos. Luego los rayos. Si no, correrás más suelto. ¿Dónde está? Le he dado, le he dado. ¿Dónde está? ¡Jejeje, pringao! ¿Y ahora? ¡Y falso! ¡Que le he esquivado! ¡Ah, que no tengo arma! Es que esa es otra, madre de Dios. A ver, es que comer, mira, tengo esto para comer. Que me da una mierda. Y este, ya, no tengo más. Tengo un ojo, pero no me da nada de comida. ¿Y ahora? Es que es absurdo. ¡Checa! Ten piedad. La cámara es una mierda, ¿eh? Hay que reconocer este juego que mola mucho, pero la cámara es una auténtica mierda. Es muy rápido. No lo pierdas. No, si yo no lo pierdo de vista, hija. Hace lo que quiere. ¿Ves? Ya le perdió, ya le perdió. Ya Link no sabe dónde mirar. Hola, ahora. Demuéstrale quién manda. Bueno, pero no veo la chica esta, Ya la perdió. Ya la perdió. Link ya no sabe dónde está. No sabemos dónde está ahora. Sí, me gusta. Vamos, ahora. Ya la perdió. Link, encuéntralo, gracias. ¡Estupendo! Pues si seguimos subiendo, mal vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha pegado? Pues se me ha saltado. ¿What? ¿De repente? Ahora es el momento de atacar. Eso ha sido más gratuito que qué. Bueno, ¿ahora pega 20 golpes o cómo? ¡Link! A ver, Link, hijo mío, aunque está ahí el malo. ¿Dónde miras? No se puede. Si os digo yo que dejé la cámara, es una mierda. No me deja apuntar. ¡Tiririrín! Te deberían dejar que solo saltando ya lo esquives. No tienes que apuntar hacia él.
Pues si apuntas hacia él, el malo está ahí. Imaginaos que el malo es esto. Y Link está mirando para allá. No, no es capaz de pillarle. A ver, Johan, sí, ya lo sé. Sí. Que no tengo comida, no tengo cocina. Tengo solo dos manzanas asadas. Sí, ya lo sé. Claro, sí. A ver, ¿por qué te crees que no como? Sí, ya lo he dicho. Es muy rápido. No lo pierdas de vista. El camocho. Camocho for the win. A ver, ya, ya voy a perder. Venga, hombre. En serio. Sí, me gusta. Vuelve a pegar dos, no se sabe por qué. No. Venga, hombre. Si no tengo copa de atacar, hija mía. Buena esa. ¿Por qué está rebugueado? Loco. Bien, joder. Oh. Hola, Pro Gamer. Ah, que es tu Twitch la que está rodeada. Vale, vale, pensé que era la de Johan. Me seguís el mismo color, vale, vale. Vale. Mira, tengo que. Cuidado con los rayos. Si esta no, está mal. Correrás mi misma suerte. Usa mi poder cuando lo necesites. Voy, voy. Muchas gracias. ¿No? Qué bien, ¿no? Maravilla de la... Ah, vale. Ah,
Ahora está a su lado. ¿Me ha dado? Pero bueno. Me puedo comer una manzana asada. Porque... ya está. La otra necesito. Déjame. Déjame cogerlo. Tierra seca. Joder. Madre de Dios, esto se me da fatal. Fatal, fatal, fatal. Me va a costar este bicho, ¿eh? Otra vez para arriba. Vamos. Está el bicho. Está el bicho con la retina. Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Vale, ya me pega. No, no, papá. La cámara no encuentra al bicho. Es tremendo. Cada vez sube más el bicho. Maravilla de cámara, hola. Ahora es primera persona. Tarda. Demuéstrale quién manda. Nada, ya no lo he calido. Ahora. Ahora.
Vale, yo creo que lo voy a hacer es quedarme abajo. Cojo un cosimo. Cuidado. Y luego desde arriba. Si no, correrás mi misma suerte. Más para arriba, tú. Por aquí no es, corre. Usa mi poder cuando lo necesite. Ahí le tiene que llegar. Ay, Dios mío. Es que de una ya, ¿eh? Es que de una. Estoy súper atascado. Bueno, pues nada. Otra más. Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Buenos reflejos. Así me gusta. Vamos, loco. Concentración máxima, ¿eh? Ya le perdió. Ahora es el momento de atacar. Bueno, por lo menos no he gastado el poder de la otra. Vamos bien. Está.
cuidado, ¿eh? Ya está muy cabreado. He saltado. Te protegeré siempre. ¡Demuéstrale quién manda! Usa mi poder cuando lo necesites. Vale. No, no quería esto, pero bueno. Quita aquí. Es que hace dos golpes ahora. Tienes que esperar su... como sea. Hace dos ataques. ¿Por qué lo dices, Dani? Hace dos ataques siempre. O sea, tengo que hacer salto y salto. Uy, no lo veía, ¿eh? Te lo juro. ¿Tú lo habías visto? Pues yo no lo veía. Tío, pues yo no lo veía. Hola, Erit. Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Ay, Dios mío. Injusto es este. Ahora no le doy. Porque sí, porque le ha dado la gana al juego. Te protegeré siempre. Cada donde tengo el arma. Link. Qué coñazo de bicho es este, te lo juro. Y la otra se podía caer en un rato. Demuéstrale quién manda. ¿Vas a seguir subiendo? Gracias. Sí, me gusta. ¿Qué hace? Que no ataca. Ahora es el momento de atacar. Ya la he perdido, ya Link no sabe dónde mirar. Bien.
¿dónde está ahora? ¿Dónde está Dani? ¡Dani, ¿dónde está? Cuidado con los ¿dónde daños. Coño está? Si yo no le veo. Correrás. Ya le he perdido. Pero... Vale, ya le veo, ya le veo. Le veo, le veo, le veo, le veo. Corre. ¡No, ¡oh, loco! Se me ha roto. Está por aquí arriba, ¿verdad? ¿Dónde está ahora? ¡Puto, que se ha movido! Corre, loco. Usa mi poder cuando lo necesites. Ay, ay, ay. ¿Qué me da? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo. Ahí. ¡Joder! ¿Y por qué no me ha resucitado la otra, loca? Es un juego maravilloso. El movimiento de la cámara es... De poder apuntar es... Vamos. Creo que no lo he dicho las suficientes veces. Puta mierda de cámara de juego. Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Es muy rápido, eres muy pesada, también te lo digo. Es que esta me la llevo de gratis, así porque sí, ¿eh? Ya, ese no le doy porque... ¿no? Porque al juego le parece que no le debo dar. Y esa, pues me la llevo así. Te protegeré porque sí. Siempre. Porque si lo haces bien, el juego decide castigarte. ¿Por qué miras para atrás, Link? No lo sabremos nunca. Voy a intentar no cambiar de... No entiendo. Vas muy bien. Vas muy bien, petarda. Ahora. Pero no sigas subiendo, bicho de mierda. Entonces no te puedo coger. Vamos, ahora. Mírale, no para de subir, ¿eh? Claro, esta gratis, así. O sea, que la haga bien esta, pues han dicho, venga, una gratis. Sí, me gusta. Salta hacia así. Bueno, yo estoy fuget ya, ¿eh? O sea... Pues no tengo el poder de la otra petarda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Loco, loco, loco, loco! ¿Dónde está? Creo que está por este lado. Ahí, ahí, le veo, le veo, le veo.
¿Veis cómo la cámara no ayuda a la mierda? ¿Qué ha pasado? Por culo. Ya está. Vale. ¿Pero por qué me da doble ahora? Es que no entiendo, tío. ¿Y cómo...? Voy a comerme esto. Aunque de un golpe me mata, o sea... No tengo mucho que hacer, pero va. Usa mi poder cuando lo necesite. Sí, sí. Sí, es súper útil tu poder ahora mismo. ¿Qué pasa? Adiós. ¿Cómo cojones evito eso? ¿Corriendo? ¿Como un loco? A lo mejor si corro como un loco no me encuentra. ¿Alguien me puede decir en el chat cómo evito eso? ¿Ese golpe? Porque para mí es imposible. O sea, haciéndole la I no, no funciona. Me tenía un bombazo que lo flipaba, ¿eh? Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Eso es intento, chica. ¿Qué ha pasado? Pero es que me tiene que dar una de gratis, que si no, no se queda contento, ¿eh? El bicho. Sí, me gusta. ¿Pero por qué subes, hijo mío? Pero no me ha contado como ataque especial. Por ejemplo, ha ganado un juego. De estar con el dedo. Ahora sí. Es el momento de atacar. Yoga, Nico, lo injusto que está haciendo este monstruo. Voy a estar bastante rato, ¿eh? Quizá toda la tarde. Sí, puede que sí. No es que sea difícil, es que... Bueno, es lo que digo, la cámara, los patrones de ataque, cuando le da la gana los cambia. Otras veces no me detecta este ataque no me lo detecta cuando le da la gana. Porque decide qué, para qué. Muertos. Pero creo que voy mejorando. Con cada combate lo hago un poquito mejor. Pero tío, pero el Link, cógelo. No lo cojas, tío. Está. ¡Bicho! ¿Me ha dado? Ah, que me ha dado.
menos en esta. Ahí, tú para acá. Cuando quieras. Cuando quieras, bicho. Te está dando. Yo solo digo eso. Ahí está. Ahora cuando se cabrea y ya no entiendo nada de este juego. No sé cómo lo he hecho. Cuidado, que está muy cabreado. Se la pasa al cabreón. Pero me va a dar igual. ¿Qué fuerza de ataque? Usa mi poder cuando lo necesites. Es absurdo. Es que es absurdo. Ay, Dios mío. O sea, me pega y mi personaje mira en sentido contrario al malo para que no pueda defenderme. Madre mía, madre mía. Pues esta es de las más fuertes que tengo. A ver. Bueno, tengo esta de 38. Sí, bueno, puedo usar esta de 45. Esta. Sí, a ver si así hago algo, porque joder. Es muy rápido. No lo pierdas de vista. Todo mundo pesa, ¿eh? Ya te lo he dicho antes. ¿Ves? Es que... fuertes se notan, Cuidado con los rayos. Si no, correrás mi misma suerte. ¿Dónde está el señor? ¡Oye! ¡Qué falso! ¿Dónde está? ¿Qué hace, loco? En este momento, así de raro. Te protegeré siempre. Es, que te digo yo. ¿Dónde está el bicho, tío? Allí, vale. ¿Ahora dónde? Aquí, vale. Tiene que estar dando, ¿no? Hola. ¿Con todos los morros te lo estoy poniendo? Ya. ¿Dónde está? ¿Ves, tío? Este ataque no debería ser. Esto no pinta nada bien. Esto no pinta nada bien, la tía asquerosa, dice. ¡Esto es nuevo! ¡Loco, loco, 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 loco! Espera. Joder, Link, de verdad, lo tengo muy fuerte, ¿eh? Hijo mío, ¿quieres? Madre de Dios, del amor hermoso. ¡Ja!
por culo. Mira, me tenía que haber cambiado de arma antes. Sí, yo jamás. Tienes toda la razón. De todas formas, sigo pensando lo mismo, ¿eh? La cámara está mal. Bueno, mal. Muy mal en este juego. Toma. Ya no se puede volver a hacer. Vale. O sea, sí, perdón. Sí. Y ahora me sale el fantasmita. Sabía que lo conseguirías. Gracias a ti, mi espíritu vuelve a ser libre. Y además hemos recuperado a Naboris. Al fin podré desempeñar la labor que me habían encomendado. Que no es otra que ayudar. Yo lo que no entiendo es por qué los fantasmas pueden manejar los bichos. Debería ser otro, estoy, ¿no? Estoy deseando que llegue el momento en que te enfrentes a Ganon dentro del castillo. Ya va siendo hora de que le des su merecido con la ayuda de la bestia. Unilateralmente, gracias por el follow. Por cierto, hay algo que quiero entregar. A ver. Se trata de mi poder. La temible ira. Pensé que decir, se trata de mis bragas. Estoy segura de que te será de gran ayuda. ¿El poder de qué? Que se cabrea. Espérate. Toma. Sé muy bien que tanto la princesa como tú habéis sufrido por lo que nos ocurrió. Pero era imposible que las cosas resultasen de otro modo. Dile, por favor, que no ha sido culpa vuestra. Y que no debe seguir torturándose por ello. Al contrario, puede sentirse muy orgullosa. Vale. Cuida de ella por mí, ¿quieres? Y de paso, ocúpate de Hyrule también. Perfecto. Next. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que a mí cuando juego en Zelda, me apetece jugar muchos Zeldas, porque me molan mucho los Zeldas. Y quiero jugar el que está hecho así como que si fuera un muñequito. ¿Cómo se llama ese? Que es como si fuera un diorama. Así que es como pequeñito así, como un muñequito. Seguro que lo sabéis en el chat. Espérate. Ese. El Link Awakening. Ese. ¿Y ese lo habéis jugado? ¿Qué tal es? Eso, porque es súper bonito, ¿eh? Bueno, este también es bonito. Lo que pasa es que este... O sea, son estilos diferentes. Y también me llama mucho la atención, no sé si lo habéis jugado, el... Joder, cómo ha subido a la montaña esa. El Dragon Quest Builders. Ah, que no tienes la Switch. Pero Johan, ese no es de la... O sea, ese es un port a la Switch o algo así, ¿no? Porque era de la, de la 3DS o algo así. Si no me equivoco, que yo a lo mejor estoy... Un
De las orejas le sale el rayo. Solo me queda uno. Naboru es la sabia de la tribu Gerudo, aclamada por las leyendas. Tu nombre. ¿Y de dónde es el original, Mike? Su memoria. Porque tú, al igual que ella, también eres una gran Gerudo. Hace 100 años nos dejamos vencer muy fácilmente por ese ser. Pero esta vez no correremos la misma suerte. Dicen las leyendas que Ganon perteneció a nuestra tribu hace ya mucho tiempo. Por eso mismo debemos plantarle cara con todas nuestras fuerzas. Nadie mancilla el honor de las Gerudo. Más vale que Ganon se prepare. A cabrear, ¿eh? Porque cuando Link se enfrente a él, estaremos listas para batir a ese monstruo de un solo. Y luego disparo. En el combate final me ayudan esta gente. Aguardo impaciente. O no hacen nada. Es esta ayuda la única que hacen. Esta risa. Me da miedo hasta a mí. Vale, arregla y libera una gran descarga de rayos a tu alrededor, mantén pulsado I y suéltalo para activarlo. Vale. ¿Qué pasa? Mira, ese tiene una misión para mí. Ven, ven. Ven, coño. ¿Quieres dejar de correr? Uy, perdón. Vaya, un chico. Hoy por ahí que las jugadoras les gustan los hombres con botas del desierto. Y ni corto ni empiezo eso, empieza con un par. Ahora voy corriendo por ahí a ver si consigo impresionar a... Uy, me parecía que salía cosas de los lados. ¿Te puedes creer que ninguna de ellas se molesta en hablar conmigo? Ni una. Solo espero que no fuese un falso rumor para burlarse de mí. ¿Botas del desierto? Con las botas del desierto puedes caminar sobre la arena como si nada. Son un artículo esencial para todo aquel que vive en el desierto. Al parecer quien las hacía murió y por eso ahora son más valiosas todavía. Seguro que ahora te corroe la envidia. Quiero tus botas. No sé de qué te acabo de decirte. Mis botas del desierto son algo muy poco común. Si fuese una chica te las daría, pero ni de broma me desharía de ellas para que se las quedase otro. Si fueses una chica... Si me disculpas, estoy bastante ocupado. Pero mira, esto se hace así. Y hago en tu cara. Equipa. Equipar. Hola. Yo soy Botek, tengo 35 años, estoy soltero y sin compromiso y me apasiona correr. Todos dicen que soy muy insistente y algunos incluso le dicen en un buen sentido de la palabra. ¿Estás sola? A lo mejor podemos charlar un rato, si quieres, claro. Correr muy rápido. Me he disfrazado en su cara, ¿eh? ¿Te has fijado en mis botas del desierto? Gracias a ellas puedo cruzar todo el desierto en un suspiro. Por eso corro tan rápido. Oye, si te interesa podríamos hablar o algo. Quiero tus botas. Mis botas son algo que no se ve todos los días. Aún así estaría dispuesto a dártelas, pero... A lo mejor así tengo una oportunidad. Vale, te las daré, pero solo si me haces un pequeño favor a cambio. ¿Has oído los rumores sobre la octava heroína? En la región de Gerudo existe una leyenda sobre 7 heroínas. Había una octava heroína. Escuché la historia cuando era pequeño y desde entonces estoy un poco obsesionado con el tema. El caso es que nadie sabe por qué la otra heroína cayó en el olvido. Bueno, pues si consigues localizarla te daré mis botas del desierto a cambio. ¿Qué me dices? Ir a buscarla. Genial. Se rumorea que algunos aún idolatran a la octava heroína y su recuerdo perdura en la cordillera de Gerudo. En realidad la gigante de bronce o algo por el estilo. Yo no sé más del tema. Pero es posible que la ciudadela Gerudo conozca la leyenda de las 7 heroínas. Si la encuentras, estaría bien que me enseñases una prueba gráfica o algo por el estilo. Vale, una foto. Pero, si puede ser, que se vea al menos la parte superior de la estatua, ¿vale? Y llévate estas botas, seguro que te serán muy útiles. Me ha dado unas botas. ¡Botas de nieve! ¡Qué guay! Gerudo nieva un montón y no es nada fácil desplazarse. Pero que me botas de nieve podrás caminar tranquilamente como si estuvieras en la llanura. Hasta correr si te apetece.
Ya no se fabrican motos como estas, así que son demasiado valiosas para permitir que te las quedes para siempre. Vale. Oh. Esa actualidad no es solo una leyenda. Muchos han intentado sin éxito averiguar qué tiene de cierto. Pero podemos seguir investigando juntos. Y jeje. Vale. Voy a hablar con la de... Perdón. Ay, qué calor tengo ahora mismo. Vamos a subir las temperaturas aquí en España, ¿eh? Es tremendo. Usa mi poder cuando lo necesites. Ha regresado. Me alegro mucho de ver que estás bien. De veras. Navarri se ha quedado en posición y la tormenta de arena se ha amainado al fin. Aún me preocupa lo que pueda pasar con Ganon, pero al menos mis gentes están a salvo de Tenaboris. ¿Humo? Como primero, también me gustaría que aceptases esto. Esos objetos son una herencia de nuestra tribu. En su día pertenecieron a Urbosa. Sé que fuisteis buenos amigos en su momento, así que estoy segura de que se quedan en buenas manos. ¿Tenéis alguna misión para mí? ¿No? Me quedan 27. Bueno, yo me voy. Suerte en esa aventura. Vale, Mike. Chao. Vale. Podría coger esto. Eso no se toca, pero si no iba a tocar el reino de tronos, es un tesoro de nuestra tribu. Aunque seas alguien importante, eso no te da derecho a tocarlo. Bueno, tranquilidad. ¿Lo quieres? Ya veo, por mucho que te llevamos, no podemos dejar que te lo lleves así como así. Aunque... Ya que vas a ir a ocuparte del enemigo de Urbosa, si tanto te interesa, podría prestártelo. ¿Cómo? Debes ganarte a favor de nuestras gentes. Quiero que te ocupes de escuchar sus... cuitas y tratar de hallar una solución pacífica a todas ellas. ¿Cómo? Sabemos de sola que eres fuerte y poderoso, pero con eso no basta para ayudar a los demás. ¿Cómo? A ver. Vamos. A ver. ¿Esto es? Ah, puedo ir ahí. Sí, de hecho, el almacén de hielo ahí había algo también. Vale, voy a ir aquí. Y después ya irá por la última bestia, que no sé cuál es la última bestia. Y después de la última bestia ya me recorreré todo el mapa haciendo misiones secundarias y las cosas que me quedan. Los cofres, los he cogido, los cofres. Ah, no, este no. Creo que me daba esto. Ah, cimitarra del aire, pero no tengo espacio, vale. Vamos. Voy a ser de 60. ¡Hola, Ranger! Vale, vamos. El escudo... No sé por qué llevo ese escudo. Este. Por aquí. Está jabreada. No. ¿Tú estás jabreada? No. Vale. Sawok. No tengo tiempo ni para saludar a la gente. La bestia divina se ha calmado. Los clientes empiezan a volver. Y justo tenía que ocurrir esto. ¿Qué ha pasado? Me dedico a crear piezas de artesanía y venderlas en mi propia tienda. El problema es que ya no me queda pedernal. Y sin materia prima, poco puedo hacer. Y una de 10 trozos de pedernal. En fin. Vale. Creo que tengo. Objeto de artesanía logra con ello recibirás el poder específico de tigre cada gema. Pero hasta que no consiga pedernal, poco puedo hacer. Yo creo. Pero no. Pero creo que no tengo 10. Creo. A ver. A ver. Está aquí, creo. El pedernal. Tengo 4. ¿Y dónde está el traje?
Ah, pero a lo mejor es con la misión, ¿no? Uf, ¡pasa! No. Sí, ya me hice mujer, ya. El callejón donde venden ropa, o sea, por aquí. ¿Y qué pasa con el Gerudo hombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Rupia. En la tienda secreta, pero bueno, es que sabéis todos los secretos, ¿eh? Una tienda secreta y todo. ¿Cómo no sea por aquí? Hola. ¿Por aquí? Hola. Ah, no tengo. Era broma, era broma. ¿Qué es aquí? ¿Como tú? ¿Sabes qué soy yo? Ah, de bajo 2, pero a mí no me pegas. Tranquilo, no te voy a adelantar. Es libre de hacer lo que te da la gana, aunque ya sea. Hola, Meti. Le he encontrado un sitio mágico y especial. Se llama el estanque de los enamorados. Dicen que ahí puedes encontrar a tu alma gemela. Pero nunca di con el lugar. No pongan la cara, ¿sí? Son las decisiones que tomé en mi vida y debo aceptarlas. venga, la efigie de la diosa. La efigie de la diosa está en un lugar desde hace mucho tiempo que no lo conociera. Actualmente ya casi nadie está en esas cosas, así que ha caído en el olvido como yo. Que tenía oportunidad de hablar con un sigo. Ya llevo un rato. A ver, ¿dónde está? Para mí. ¿Cómo? No tengo espacio. Ya sé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tienda secreta aquí. A la derecha de ella. ¿Aquí? ¿En qué puerta? En esta, pero en esta puerta ya he entrado y aquí no hay nadie. A la izquierda. ¿Cómo? ¿Por aquí? Ay, no entiendo nada. A ver. A la izquierda de ella. Ah, aquí. Hola. Solo estoy por las noches. Ah, la puerta cerrada. ¿Y cómo la abro? ¿Le pongo un bombazo o qué? ¿Cuál es la primera letra de la contraseña? La C. ¿Y qué letra va luego? De la contraseña. ¿Va? Luego. ¿Qué letra va luego? La R. Y después. Lo último la I. ¿What? Bueno, esta entonces es una misión secundaria. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Ahora mismo. Vamos por aquí. Hola. Yo quiero ir ahí. Corre, loco.
Claro. Nada, ya lo buscaré en otro momento, no os preocupéis. O a mí. O a mí. Que allí hay algo, ¿no? Un esqueleto. ¿Y qué pasa si me salgo del mapa? La... Mira, se ha puesto el pelo al afro. ¿Qué pasa? No te acerques a Sire como si nada. Muéstrame un poco de respeto, ¿sí? Ahora que la bestia divina ha dejado de dar la lata, ya se puede volver a usar la pista de carreras. Pero no, fondo para competir, ni se te ocurra que concentrarla. Aunque es posible que hayas venido a probar suerte y tratar de superar el récord de hoy. Venga. ¿Acaso sabes que son las carreras de Morsa, eh? ¿Se puede saber? Sí, lo sé, lo sé. Venga, voy a ganarla. Lo que tengo que llegar a la meta pasando por debajo de los arcos. Venga, venga, venga. Vale. Un minuto y 30 segundos. Si la batida, puedes quedarte en el trofeo. ¡Uy! Dentro de los que se ha ido a ver mi capitana. ¡Bingo, bingo! Presente, entonces, ¿qué? ¿Vas a intentar? Sí, acepto. Sí, vale. Lo pago, si tengo mucho dinero. Esto que es columpio. Y ahora basta de cháchara. En posición. Pero me lo dan ellos, ¿no? ¿Cómo era la mierda esta? Ya no me acuerdo. Espíritu valiente que no tiene reparos en arriesgar su vida. Eso te va a convertir en tradicional carrera de morsa del desierto. La verdad es que la marca de la campeona ha estado... Vale, verás tú. Las risas son. Morsa de bestia de las arenas está lista. Adelante, morsa del desierto. ¿Lograrás alcanzar la meta en menos de 1 minuto 30 segundos a la vez que pasas por debajo de cada arco? No lo sé. Perfecto, que empieza la cuenta atrás. ¿Cómo se aceleraba? No me acuerdo cómo se aceleraba. Vale. ¿Un minuto cuánto? ¿Cuántos son? Corre, corre. Corre, corre. Puto, me están haciendo ahí bullying de este. Bueno, hay malos aquí. Flipa. Hola. No sé por dónde ir ahora. Por ahí. Ah, la meta, la meta, la meta, la meta, la meta. Toma, he llegado, ¿no? Bien. Toma. Oh, increíble. Creo que esto te pertenece. Bueno, no ha sido muy difícil. Este trofeo es único. Durante 10.000 años, las campeonas de la carrera han ido transmitiendo ciertas leyendas sobre él. En el pedestal, la elegía obtendrá un nuevo poder. Por desgracia, nunca se ha visto a nadie obtener dicho poder. Qué mala tu figura. Nunca antes había percibido algo igual. Deberías probar suerte. Parece que el título de campeona ha cambiado de manos. Vale.
¿Ya se han ido o no? Supongo que se va a ponerlo aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Se han asustado o qué? No, no mucho. ¿Cómo? Venga. Vamos para abajo. A ver qué hay que hacer en este. A ver si te acercas el para detrás, si un caballo detecta tu presencia te dará una coz. Vale. Mucho agua hay aquí. ¡Ey, un cofre! Mi nombre es Uroka, es una hazaña admirable que hayáis logrado llegar tan lejos. Y esta no hizo lo mismo que todo. Esta no hizo lo mismo. Escudo del sol. Un segundo. Ay, tocho ese escudo, tú. Este fuera. A mí. A ver cuánto me da. Ahora me da cero. Vale, 35. A ver, no hay ningún truqui de la mendruqui. No parece, ¿no? Claro, como he tenido que pasar la prueba de la carrera, supongo que no me hacen pasar otra. Sois valiente por haber llegado hasta este santuario. Sin duda me hallo ante un verdadero héroe. Por tanto, seguiré los designios de la Seilia. Que os entregaré un símbolo de valía. Uno más. Perfecto. Uno. He cumplido con mi cometido, que la bendición de Sailia os acompañe donde quiera que vayáis. Perfecto. Genial. Vale. Ahora. ¿Esa la tengo yo marcada? Ah, pues sí. Ahora, ¿cómo llego ahí? Ni idea. Voy a ver. Hay algo interesante que ver por aquí. Allí hay algo. Ahí hay malos, ¿eh? Seguro que hay algo chulo allí. Vale, voy a quitar el cosimo este. Vale. Y a este había que ir. ¿Cómo llego ahí? Vale, este también lo tengo que quitar, ¿no? Quitar el sello. Vale, pues vamos a por la última esta. Y yendo a la última esta, a ver. Diario de viajes, un acantilado. Vamos a esto. Vale, tengo que ir aquí. O sea que sí. Aquí. No, aquí me meto. Sí. Vale, voy a ir aquí. Ah, mira, aquí tengo un cofre por coger. Toma, lo veo.
Hazlo, viniste. No te deja usar puntos y tienes 620. Qué raro, pues sí, es raro, es raro. Vale, voy a ver qué cofre me quedó. Sobre el suelo. A ver. ¡Epa, Giorgio! Gracias por ese pedazo de follow. Bienvenido al canal. Ah, coño, ¿este es el de lanzar la pelota? ¿Este cuál es? Porque me dejé yo un... ¿Dónde se supone que me lo dejé? No entiendo. Bueno, pues nada, le voy a dar. Espera, con esta no. ¡Fuera la puta! Ya sabía yo. No tengo que poner tan rectito. Oye, que salga, ¿no? Uy, sube, hombre. Ahí. Ponte recto, hombre. Ay. Joder, qué difícil. Cago en tus muertos. Ahí. Ya está, estoy mal colocado, pero bueno. Ah, yo creo que sí. Ah, super recto. No te creo. Que lo vi que estaba. ¡Porras! Ya, ya, tiene que ser fuerte, ya, ya. Ya no puedo ir más fuerte. ¿A quién tengo que matar? ¿A quién tengo que matar? Tiene que estar en el primer rojo. Ahí. Por favor. Bien. Vale, corre. ¡Corre, loco! ¡Corre, loco! ¡Corre, loco, loco! Es que ya no me acuerdo qué había que hacer. Ah, no, sí, sí me acuerdo lo que había que hacer. Corre, corre. ¡No! Casaumón, gracias. Casaumón, gracias por el follow. Sí, Casaumón. Vale, tío, ¿y dónde coño está el...
¡El cofre! Soy lerdo yo. Si yo puse que aquí había un cofre, es que aquí había un cofre. Vale. Si ves, es que era este. Que este es ultra difícil, tío. A mí este es que hay que me lo expliquen, tío. Ah, muy bien. Maravilla, 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 maravilla. No me da. ¡Corre, loco! ¡Para allá, para allá! ¡No, para allá no, para allá no! ¡Puto, puto! Se fue. A ver. Que alguien me lo explique. A ver. Sí, ya. Ya, por eso. Este se supone que está detrás. Yo estoy súper recto, que conste. Pero me... ¡No me jodas! La mierda, basura. Dani, cabrón. Ahí. ¡Corre, loco! Un poquito más para acá. Que no se pone rojo nunca, ahora. Bueno, pero más o menos... ¡Coge, coño! Es súper difícil. Ya ahí, lo veo. El poder de Grayskull. Ya está. Voy a matar a Moe. Ay. Se va a dar con la mierda esa, verás. No te creo. ¿Cuántas veces le tengo que dar? ¿Alguien me lo explique, por Dios? A ver, esta posición es buena. No, estoy mal puesto. A tomar por culo. A tomar por culo, cada vez más. Es que es muy difícil esto, ¿no? A lo mejor desde aquí también puedo. No, yo creo que es desde aquí. La presión es esta. Ahí. No, tío. ¿Cuántas veces le he dado? ¿Alguien lleva la cuenta de cuántas veces le he dado? Esta mierda se me va a romper. Me voy a poner esta. Vale, espera. Vamos a contarla, ¿vale? Uy.
creo que ahí estoy. A ver. Una. Puta. Dos. Tres. Cuatro. Vale, con cuatro no es. Vale. Cuatro. Y se iba muy bien. Tiene que ser por lo menos seis. No confío en... A ver. Un... ¡A tomar por culo! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Seis! ¡No! Mierda. Joder. Sí, yo me acuerdo de esto, que estuve aquí. Estuve por lo menos una hora, haciendo esto, creo. No, ya no. Tío, son cinco, son cinco. Son cinco. Tres, cuatro, cinco. Sí, he cambiado de arma, pero joder. Sí, antes con 6 no me he dejado, tío. Ah, espérate. Es verdad que yo intenté desde aquí también la otra vez. Si le doy aquí. 2. 3. 4. ¡Puta! ¡Puta! ¡No! Claro, es que según el daño del arma, también. Es que manda huevo la cosa. Por eso me quedé sin armas y por eso dejé de hacerlo. O sea, es que aparte que pierdes mucho en... Ahí. Dos, tres, cuatro, cinco. Yo no te creo. Bueno, vale. Cuatro mil millones de años más tarde. ¿Cuánto he hecho ahora? Cinco, ¿no? Muertos. ¡Hala! Maravilla. Maravilla de la tecnología. Y ahora se dice que se me va a romper encima.
Ay. Son seis. Está clarísimo. Gracias, Casaumón, y gracias, Dani. Seis hemos dicho, ¿no? No, me he pasado. Joder, me cago en la puta de oros. Ahora este es diferente. Desesperación. Un nuevo juego. Y encima se me rompe. Es que manda huevos. Anda que le den por culo, ¿ves? Por eso lo dejé. Nada, vamos a dejarlo. Venga. ¿Puedo salir? Sí, en cualquier momento. Sí, vale. A tomar por culo. Voy a por un caballo. Ya me quedo sin armas. Vamos. ¿Qué hora es? Bueno, no, si es que tengo que dejarlo ya. ¿Dónde está? Aquí. Sí, me gusta bola de dragón. ¿Por? Pero dicen que es malísimo el nuevo Kakarot, ¿no? Mira, el José se está jugando al... ¿What? ¿What? Ahí. ¡Toma! ¿Qué ha pasado ahí? Toma por culo. Culpo de mierda. Sin acritud, ¿Cómo? Me acabo de perder una película que no entiendo cuál es. Si está bien colocado, ¿no? ¿Cómo es ese? Ya, y está igual, ¿no? Ah, no. Ya lo he visto, el truquito del amendruquito. Está... What? Pero no voy a poder. Está, a ver. Ah, vale. Aquí. Ven para acá. Ahí. Gira. Gira para allá. Ven para acá. Toma. Bien.
¡Bien! Toma, tengo 9, ¿eh? ¿Dónde había un colo? No había uno muy lejos aquí. Ahí está, míralo. ¡Loco, loco, loco, loco! Ah, que no puedo hacerlo, espérate. Que me voy a ahogar, ¿eh? Estoy muerto que me ahogo. Corre, loco. Ay, Dios. Ay, Dios. ¡Que me ahogo, tú! Y me ahogo y... Me tengo que poner. Pero. Corre, loco. Corre, loco. Es que parece que está más cerca y no lo está. Está ultra lejos. Corre, loco. Bien, he llegado. Lo que me ha faltado, ¿eh? Un ñordo. Pues ala. Corre, loco. A ver, me tengo que poner el. La bestia. No. Pero bueno, me ataca la naturaleza. Pero es que estamos hablando de este juego, ¿eh? Vaya, coño, quita. Te corche, le otra vez. Vale. Noto. Tengo 9. Vale. Joder, es caro el cabrón. Y ya voy a cerrar, ¿eh? Y me da 1. Tus muertos por 5. Te pide 47, que me estás contando. ¿Cuántos hay en total en el juego? A ver, que recuerda cómo... Ahora tengo que poner en marcha, espero que venga. No, pero no te vayas, tronco. Es hora que ya, espero que tengas a visitarme. Pero es que, ¿en serio? ¿No me va a dar más? De tu madre. Corre, loco. ¿Dónde está el poblado? Ah, este está aquí, no lo he pasado, tío. Bueno, señores, pues voy a guardar aquí. Mañana seguimos. Ese sombrero, ¿dónde te lo has comprado? Favorecerte no te favorece mucho. Pero eso sí, el agua va para adelante. El agua va así, ¿eh? Bueno, señores, que eso, que lo dejamos por hoy. A ver, total, 999, joder. Y nos vemos esta noche en el DVD si queréis, si gustáis y si os apetece, ¿vale? Nos vemos. Chao, 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 chao. Chaito. Thank you.